Para la gente que no tiene la información correcta, para la gente que es un tabú, como a lo mejor piensa que siempre el 420 o lo que es una cannabis solamente se fuma, pero también ahorita vamos a enseñar que también se come. Sí, también se come y es, well, it's for people that don't like the smoke smell or just keeping it private. It's for those people, the people that want to get that full body high, that those are the people that are going to enjoy the edibles because they get you that high, but also they're fucking amazing. They taste fire. You're not gonna be disappointed with any of the products because the cake pops, the crispy treats, the brownies, the vegan brownies, that alone is gonna sell. It's one of the top sellers because why? People are more health conscious and they still wanna get that high. And you can't be disappointed with anything that you try here. Para las personas que no saben, van también como la marihuana, van por niveles, así como uno te hace menos marihuana, uno te pone bien high, o también es como si tienes como la gente de cáncer, también puede comerlos, o solamente es para recreacional, o sea, como para ponerte high. De los dos. Yeah, I primarily started vaping. Why? Because, you know, my family, they have their own health restrictions. My father, he has diabetes. One of my sons, he is autistic. And all of this stuff, I want them to feel better. So it's primarily focused to low sugar. And then it's also for people that want to do it for recreational purposes. También nos estabas contando que haces skating y para, pues no tiene que nada que ver con Fortuny, pero también dice que si hay alguien como eventos que les guste el cannabis, también haces skating, ¿verdad? ¿Tienes unos outlets sociales donde podemos ir a buscarlos a ustedes? Like, ¿tienen outlets that we can help? Oh yeah, absolutely. Yeah, besides the edibles and all of this great stuff, I also do, you know, regular party events, anything minus the marijuana for those that don't want it. So, yes, you can reach me on Facebook and on Instagram at Simply Creative by Cindy, and check out all the great stuff you can order. Everything's custom to fit what your dietary restrictions would be, including, you know, like I said, diabetes, being vegan, being gluten free. I teach them every role. So you're telling me that there's so in those products there's so vegan, so there's no leche, no huevos, right? For vegan English. So for those guys that are they're into like veganism. So para la gente que le gusta ese desmadre de vegan, porque ya saben que pueden agarrar esto, no, porque mucha gente no sabe. Keep it real, that's right. Mucha gente no sabe que también que el cannabis está cambiando eso, el vegano también. Entra también en la no por tu eres el cannabis. Es también para que la gente no se asuste y no le dé miedo probar un árabe, ¿verdad? Que diga, no, que tiene leche, que tiene huevo, que tiene todo. Exactly. I want everybody to enjoy it and feel good about themselves. Vegan or not vegan. Vegan or not vegan. Otra vez para todos. El árabe es para todos. Se llama Cindy Creations, ¿no? Simply Created by Cindy. Ahorita vamos a pedir toda la información. Vamos a escribir todo esto. Ahorita estamos haciendo un skit sobre estamos redactando ahorita todo esto en un momento. Más adelante vamos a estar platicando con ella, pero en el futuro vamos a hacer un podcast sobre edibles y vamos a coger a ellos porque ya Fortuny los trajo aquí y son gente de confianza y son gente que les va a dar un producto perfecto. Entonces cada dólar que inviertan aquí se van a poner bien y van a disfrutar el producto. Muchas gracias, muchas gracias y gracias por dejarnos hacer ese skit con ustedes en el NC Seryah Vlog, a Club Fortuny, a Johnny B. House. Muchas gracias, Thank you for the opportunity. It's a great pleasure. Thank you. Thank you.